Se acerca la fecha límite para llenar el censo 2020 y la ciudad de Miami solamente ha reportado un 50%. Laura Molina nos dice cómo hacerlo y la importancia que tiene. ¿Qué tal? Muchas gracias. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, junto a varios comisionados, se reunieron en el día de hoy para recalcar la importancia de llenar el censo 2020 antes del 30 de septiembre. Lo necesitamos porque nos va a costar millones y millones de dólares si no llegamos al punto de contar a cada persona. Con esa premisa, el alcalde de Miami, Francis Suárez, dio comienzo a una conferencia de prensa para pedirle a los residentes que completen el formulario del censo, ya que están en juego decenas de millones de dólares para la ciudad. Este año solo, el hecho de que estábamos 32 mil personas bajo un límite de 500 mil personas nos costó 88 millones de dólares en fondos directos. El censo se utiliza para recolectar información sobre la cantidad de residentes de la ciudad. Sobre la base de ese número, el gobierno federal decide cuánto dinero adjudicará a la ciudad para sistemas de educación, transporte, programas de salud, entre otras ayudas. Si nosotros sobrepasamos la marca de 500 mil habitantes, pues los fondos van a ser mayores. Y esos fondos, eso significa mejores caminos, casas asequibles, muchos proyectos que van a beneficiar el estándar de vida de nuestros residentes y por lo tanto está en las manos suyas. En la ciudad de Miami se ha reportado solamente un 51% de hogares, un número alarmante tanto para el alcalde como para los comisionados. No hay ninguna pregunta referente al estatus migratorio, no te va a perjudicar de ninguna manera. La ciudad de Palmetto Bay tiene el porcentaje más alto de respuestas con un 79.3, mientras que Bal Harbour tiene el menor con tan solo 27.69%. Cabe recalcar que el censo es totalmente confidencial y en ningún momento se le pregunta a la persona que lo llena cuál es su estatus migratorio. Para llenar el censo puede acceder a la página web que aparece en pantalla, census2020.gov. Yo soy Laura Molina, reportando para América Noticias.